notas como que te cuesta más que te entiendan? Sí, me cuesta un poquito más. ¿Y cuando alguien hay al lado que les explica qué es lo que tienes que hacer o cómo tienen que actuar los demás, es más fácil para ti? Sí. Pero yo creo que tú eres capaz de decir que es para ti Arnava, ¿verdad? Para mí Arnava es para ayudar a las personas que lo necesitan y para mejorar un poquito su vida. ¿Igualdad para todos? Sí, porque aunque a una persona le falte una pierna o dos piernas, puede trabajar en un trabajo. Que alguien tenga una discapacidad no implica que tenga una falta de capacidad. Yo quiero ser profesora y pues entonces yo voy a trabajar y voy a darlo todo. Principalmente creo que es el miedo a lo desconocido. En nuestro caso, que nosotros hablamos de la discapacidad intelectual, más concretamente el autismo, deberíamos de hacer más visible el autismo, porque quitando ese miedo a lo desconocido se abren muchas más puertas. En el colegio tengo muchas amigas y me apoyan. Sentar en una mesa con la administración, que son los que tienen los recursos, nosotros sabemos qué es lo que necesita ese colectivo y trabajar sobre eso. Todos en conjunto tiramos del mismo carro y el carro se mueve. Se consigue beneficio en todos los campos, tanto a la persona con discapacidad que absorbe conocimientos de la gente que le rodea y la gente que le rodea conoce lo que es una discapacidad. Arnava es genial porque ahí aprendes un montonazo de cosas y encima da un pasito más a mejorar un poquito. Ya verá, ya verá.